poner de reto de que todos ahorita mismo le den like, chicos, pero con la nariz, en menos de 2 segundos. Vamos a ver si es posible con hacerlo. Y por nada, 1, 2, 3. ¡Vamos! Hola guapos y guapas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya estamos aquí en un nuevo video. Y en esta ocasión estamos con mi hermanita. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien. Y pues en esta ocasión les quiero decir de que ya saben, no olviden dejar su like. Vamos a hacer un reto, chicos, y vamos a poner de reto de que todos ahorita mismo le den like, chicos, pero con la nariz, en menos de 2 segundos. Vamos a ver si es posible con hacerlo. Y prueba, 1, 2, 3. ¡Vamos! Y por nada, en esta ocasión estamos en un episodio nuevo, chicos, de la serie con mi hermana que se llama Totoland. Para los que no sepan, chicos, esto es una serie la cual hicimos aquí en Minecraft yo y mi hermana en una seed que muchos me estaban diciendo de que pasaban cosas extrañas y que no sé qué. Y pues en esta ocasión estamos nosotros, chicos, de valientes en esta serie. Espero que les guste mucho. Como les digo, ya vamos a volver súper activos. Y pues espero que tengan muchos likes este episodio. ¿Cuántos likes, chicos, pues necesitamos para seguir con esta serie? Pues muchísimos, así que todos dejen su like. Y pues nada, Michelle, yo creo que lo que tenemos que hacer... Bueno, chicos, antes de todo les quería decir de que este video es patrocinado gracias a Free Fast Money. Y pues nada, les quería decir de que en la descripción la van a tener, chicos. Es una aplicación bastante épica que igual a muchos de ustedes les va a servir, ya que con esta pueden ganar diferentes tarjetas. Y a mí lo que me importa es la tarjeta de Roblox, que es la tarjeta que nos da Robux, chicos. Así que pues nada, los invito a que la vayan a descargar. Es una aplicación súper fácil de utilizar. Solamente la tienen que instalar. Pues ya que la instalen, tienen que hacer una cuenta. Ya que hagan la cuenta, se van a meter a la aplicación. Solamente tienen que tocar la pantalla hasta llegar hasta cero. Les va a aparecer unos pequeños anuncios donde les dice, no quieres quitar 50 clics, y tú le das que sí, y pues te va a aparecer un anuncio. Gracias a esos anuncios, chicos, la aplicación es como les regala los diferentes tipos de tarjetas y todo eso. Ustedes pueden canjear cualquier regalo que ustedes deseen. Y pues la verdad, una aplicación bastante chida para poder ganar Robux gratis y muchísimas cosas más. O sea, ustedes pueden checarla por allá. Los invito a todos, chicos, que vayan a descargarla. Y pues a todos los que vayan y le den 5 estrellas y que le comenten que vienen de parte de Android Fast, les voy a dar Robux. Así que pues nada, ustedes mándenme una captura por Twitter de que pues hicieron esos pasos, y pues yo les voy a mandar Robux a toda la gente que fue y la instaló y la está utilizando a tope. Así que pues nada, comenzamos. Y perdonen de que haya un pequeño video en mi anuncio, es lo que me estaban comentando y tal mis suscriptores, que estoy jugando con ellos en Discord. Y pues nada, ahorita, Michelle, es alumbrar todo lo que está cerca, prácticamente también para que no aparezcan tantos mobs. Ah, Michelle, ve por madera, ve por madera. Es lo que estoy haciendo. Oh, ¿tienes un hacha? No. Ven. Tengo una bruja. Te va a matar, cuidado. Estos son muy peligrosos, Uf. ¿Cómo estás? Tengo tres corazones. Mira, te voy a dar un hacha de hierro para que tú vayas a conseguir madera mientras yo ilumino toda esta zona. No tengo hambre, no puedo comer. Ah, bueno, pues ve, llévate esa, te la regalo. Bueno. Oh, no, yo te di la comida y yo también tengo hambre. A ver, me voy a comer las manzanas que tengo por acá. Y pues nada, chicos, ustedes me pueden estar diciendo qué cosas quieren que hagamos. Yo digo que ahorita lo que tenemos que hacer principalmente es enfocarnos en nuestra casa, chicos, ya que nuestra casa está bien pequeña. Entonces, pues vamos a hacerla mucho más grande. ¿Y sin piso? Aparte no tiene piso. Y para nosotros tenemos que ir... Voy a poner un poco de antorchas, prácticamente para que la casa se pueda ver de lejos y que así... también si nosotros salimos a explorar podemos encontrarla de noche. Entonces, bueno, chicos, espero que les guste mucho esta serie. La verdad, estoy bien emocionado. Estoy bien emocionadation. Tation. A ver. Estoy buscando cómo no matar la araña, o de las arañas y el zombie. Bueno, mátalos. Además, toda esa experiencia, Michelle, no te vayas a morir. Y si te mueres, me dices dónde te moriste. Para así, con esa experiencia, nosotros... Tomás, tengo una experiencia. Tienes una experiencia, yo tengo 8, madre mía, 8. Y les quiero decir de que pues sí, vamos a volver a tope con esta serie. Va a haber videos todos los días, ¿verdad, Michelle? De sí. Lunes a viernes. Oye. Así que pues nada, espero que les guste mucho. También, no sé cuánto vaya a durar los videos. Yo digo que van a durar, no sé, ¿cuánto estaría bien, Michelle? No, 12 minutos. 12 minutos, 12 minutos van a durar los videos. ¡Madre mía! ¡Oh, aquí en un zombie! ¡Muere! ¡Oh, no, destruí mi! ¿Y ya del día? Ok. Michelle, préstame la... La hacha. Sí, la hacha. Ten, te voy a dar armadura. Oye, a ver, está. Te voy a dar armadura. Después también quiero hacer una serie, Michelle. Uf, ahí te di armadura, ve con la madera que hiciste, si hacer herramientas, no sé.
Quiero hacer la casa, ¿no? Ok, perfecto. Yo me encargo de lo demás. Entonces, como les digo, chicos, prácticamente, pues todo lo que vayamos haciendo, pues vamos a ir a tratar de terminar, pues toda la misión en Minecraft, que es matar al dragón y todo eso. Espero que les guste mucho, chicos. Y pues yo sé que les va a encantar. Es una serie exclusiva solamente con mi hermana. No sé si llega a haber ocasiones de que ella no esté en la serie, o sea, de que no pueda estar, pero pues yo igual les voy a traer episodios, como les digo, voy a tratar de compaginar bien todo para poder grabar varios episodios y pues tenerlos ahí siempre para poder jugar con ellas. Los días que no pueda jugar con ella, pues va a ser por Skype o a ver qué, porque yo ya saben, chicos, que me voy a mudar, próximamente voy a traer un video aquí de la nueva casa y todo. Les quería decir, chicos, a ver. Deja solamente, voy a hacer comida, Michelle, porque no tenemos comida. Ok, yo mientras voy a poner algo de voy a poner estas cosas que ya no los ocupo. Y vamos a hacer un poquito más de comida. Me estoy muriendo de hambre, Michelle. ¿Tú? Yo no. Sí, creo que también es porque corro mucho. Soy un niño corredor. Eres Flash. Soy Flash. Bueno, ya saben, nuestra casa va provisional. Nosotros vamos a una casota, ¿verdad? Yeah, es una casota bien pro. La parte principal nomás que sí, la parte inicial. Y pues nada, se vienen muchas cosas con mi hermana. Quiero también grabar videos con mi hermana de Roblox y todo eso, que ya hemos grabado varios. Y pues lo van a estar viendo durante toda la semana. Así que pues nada, ya saben, dejen su likecito para traer más videitos. Todo rima, ¿no? Yeah. Estos árboles se ven bien bonitos aquí, ¿verdad? Se ¿Los talo o no los talo? ¿Cuál? Estos que están aquí. Estos eran. ¿Talo? Los talo. Sí, aparte pues va a haber como menos que podamos ver más lejos y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Igual, todos los árboles que nos salgan, vamos a hacer un pequeño lago aquí. Oye, ahora cena. ¡Ostras! Yo no sabía esto, madre mía. Metieron una actualización en Minecraft, Michelle. ¿Sí? Bien chida. Mira. ¿Puedes nadar? Sí. Oye. Yeah. Mira, ven. Pero como les digo, la verdad se van a hacer bastantes cosas. Y bueno, para los que digan, Android, pero tú estás jugando en la versión para Windows 10 Edition y todo eso, es la misma, chicos, ya está totalmente completo, ya tiene todo, y pues es la forma donde podemos jugar con mi hermana. Yo no tengo, a ver. Ah, ¿tú no tienes eso? Mira, no me ves a mí como nada, ¿no? Sí. A lo mejor sea porque conmigo se buguea, ¿no? Y puedo nadar aquí. A ver, ven, a lo mejor en algo más hondo, ven. ¿Cómo que? Aquí, ven. Intentando nadar. A ver, intenta. No. Ah, no. Tú no puedes. Tú sí me ves acostado. ¿Sí? A ver, y ahí no me acosté. Ahí está. ¡Oh! Tienes que brincar. Dale en brincar. Ya sí. Me sale como para volar, pero en el agua. Oh, ya. Nada, pues ahí, está como bugueado ahorita todavía. O la Michelle no sabe cómo. Pero bueno, vamos a hacer todo esto. Y pues como les digo, para la gente que diga, no, es que estás jugando en una versión que tiene menos cosas. No, chicos, está totalmente completo, es lo mismo. Y pues así podemos jugar los dos. Igual también podemos invitar a suscriptores un día. No sé, invitamos a suscriptores a que nos visiten. Entonces estaría chido, ¿verdad, Michelle? Sí, conocer gente. Sí, conocer a suscriptores pros. Y pues nada, voy a poner aquí para hacer un poquito de madera. Digo, de... un poquito de... antorchas. De antorchas. Perfecto. Y voy a terminar de construir esto. ¡Ay, no! Oh, era madera blanca, Michelle, que pusiste acá. No se notaba. No. Es que no la diferencié a la hora de ponerla. Voy a poner esto para acá para que se vayan haciendo los de estos. Y con esto, pues, vamos a hacer antorchitas. Y como les digo, vamos a iluminar ahorita todo esto. Vamos a hacer bastantes cosas, chicos. También vamos a explorar sobre el tema de League, de Herobrine y todo eso, que me lo han pedido mucho. Pero como les digo, vamos a ver qué pasa. Como les digo, yo la verdad estoy como... ¿cómo algo puede aparecer en una seed? No sé. Muchos dicen, ay, Android, en esta seed está como maldita y así. Por eso lo estamos haciendo en esta. Miren cómo se mira ya, madre mía. Mira a Michelle Loyo que... se mira pro. Entonces, para... ¿sí encontraste madera para terminar eso? Voy a buscar... Sí, ya. ¿Ya lo terminaste? Ok, entonces yo voy a seguir, ¿cómo se dice? Talando para poder también conseguir. También necesitamos comida, necesitamos muchas cosas, como les digo. Pero bueno, todo poco a poco. Yo sé que les va a gustar mucho esta serie, así que pues nada, ya saben, dejen su like. Su likecito de ayuda. Y pues nada, igual, al final de la serie nosotros le vamos a dar el link de descarga para que se puedan descargar la serie y puedan jugar ustedes y todo eso.
y destruirla. Hay muchos que la destruyen. Lo sad. No, que... Ahí nos mandan los videos, ya que la destruyen, nos mandan video para llorar. Pues, bien. Y... Vamos a llorar ahí. Vamos a llorar. Vamos a... Oh no. Ay, uf. También estén pendientes de la pestaña comunidad y todo eso, porque ahí estaré avisando, no sé, que vamos a hacer una construcción, podemos hacer muchas encuestas y todo eso, así que muy pendientes. Yo sé que les va a gustar mucho. Okay. Lo triste es que solo hay una cama. ¿Hay una cama? Yeah. Sí, pues vamos a... Ahorita estamos en modo hardcore ahorita. Ahorita no nos importa tanto hacer las camas. Oh, aquí era... A ver, pero no tiene nada. Oh, aquí estaba la mina donde conseguimos cosas. Como les digo, chicos, si no han visto los anteriores episodios de esta serie de Totoland, pues los invito a que la vayan a ver. La verdad está chida. Y pues así le entienden más a la historia. Entonces, pues nada. Vamos a poner esto por acá. A ver... Tengo cuatro de esto. A ver, ¿estás haciendo comida, Michelle? Voy a quitar esto por acá. Voy a poner carne, que tengo por acá un poquito de carne. Y voy a ir, chicos, a nada más y nada menos que ir a cortar. Digo, voy a tener que matar a animalitos por acá. Buscando una oveja que pues nos va a servir también para hacerle la cama a la Michelle. Así que vamos a matar a esta ovejita, ¿eh? No te la matan. Oh, no me dio nada. Ah, oh, sí me dio. Tengo uno. Tengo uno, madre mía. Uno. ¿Ya mataste otra? Uf, no puedo correr, chico. No puedo correr. Decía, what the fuck, no sirve el botón de correr. Oh, ya yo estoy viendo. Casi le pongo la llama. Hay veces que ando. Ay, te escupen, ¿no? Sí, de nuevo. Te escupen. A ver, vamos a darle por acá. Después vamos a también. Oh, estaría chido, Michelle, tomar unas llamas, ¿Se puede? Sí, se puede. A ver, pero como les digo, todavía faltan muchas cosas que vamos a hacer. Sí, también encontrar hierro. Aquí estoy quitando un poquito de carbón, que nos va a servir para cocinar nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Oh, acabo de encontrar un poquito de hierro, Michelle. Yo también encontré mucho hierro. Madre mía. Después diamantes y todas estas cosas. Oh, estoy muy emocionado con la serie, chicos. Espero que también transmitirles lo emocionado que estoy. Oh, encontré lava, madre mía. No te caigas. Oh, no, se está quemando todo. Bueno, vamos a... Voy a ir a... ¿Cómo se llama? A dejar todo esto acá. Y perdonen, chicos, si me ven un poco torpe a la hora de jugar. Pero, en serio, ya tenía rato que no jugaba Minecraft. En serio, un juego que me gustaba exagerado. No estoy diciendo ahorita que no me guste, sí me gusta. Pero, pues, lo jugaba muchísimo. Y, pues, lo que pasó con todas las personas. Empezamos a jugar otros juegos y abandonamos algunos juegos. Como también me pasa con GTA V. He dejado mucho de jugar GTA V y... Y creo que también estaría bueno traer un episodio acá con mi hermana. Estaría chido, Amcha. Sí. Como antes. Como antes. Así que bueno, vamos a darle por acá. A ver, vamos a quitar todo esto. Perfecto. Perfectísimo. Ok, quitamos. Tenemos un montón de madera. Yo tengo un montón de madera ahorita. Yo tengo. Vamos a quitar esto para poder retirar. 10 de hierro. ¿Eh? Tengo 10 de hierro. 10. Uf. Muchísimo, ¿no? Para mí, sí. Pero vamos, ahorita lo vamos a cocinar todo. Ahorita también voy a poner a cocinar el hierro. Pero ahorita creo que la comida es lo más vital. Nosotros no le estamos dando mucha importancia, Michelle. Y creo que es lo que vamos a ocupar mucho. También ocupamos un yunque y muchas cosas más. Pero ahorita vamos poco a poco. Que okay, tengo más comida. ¿Tú tienes comida, Michelle? Tengo una manzana y dos pollos. Ok, perfecto. Entonces, creo que también vamos a necesitar hacer un cofre, Michelle. Porque... Ahí había uno afuera, cerca de los... Del inventario que estaba fuera. Ok. Oh, mira, a este construcción interactiva. Me gustaría más construirlo. Yo creo que lo voy a desactivar, chicos. Pero pues ahorita no quiero meterme tanto en las configuraciones, sino que vamos a ir poco a poco. Entonces, vamos a poner todo esto. Ya en el próximo video pues voy a configurar totalmente el Minecraft para que sea todo más cómodo para ustedes también. Y pues nada, vamos a ir. Creo que también es cómodo ahí. Ustedes coméntenme, ¿le quitamos eso para craftear yo solito? ¿O le pongo ese? Que es como crafteo ayuda. Así que, nada. Acá veo una vaquita que también vamos a ocuparla para comer. Comerciales. Y pues nada, chicos. Vamos a matarla. Oh, aquí hay muchas vaquitas muertas. Creo que las mató un lobo, no sé. O los zombies. Creo que, ¿los zombies las matan o qué matan? Las matan nomás los lobos, según yo. O los lobos. Aquí debe haber lobos, ¿eh? Oh. Cuidado que se está haciendo de noche, Michelle. Ya voy. Te puedes morir, Michelle. Ya sé, y más con esa llama. Con esa llama asesina. Bueno, las llamas son buena onda, más que se pasen de lance y como que te empiezan a escupir. En la cara.
Que empiezan a escupir en la jetita. Pues no sé para qué es jetita, pues con la cara, así que vamos a evitar todo esto. Ya saben, chicos, todos los días en la tarde va a haber episodio nuevo, ¿eh? ¿Hay peces en el agua, era? Sí, mira. Sí. Oh, sí, miran. Madre mía. Cuidado, no te vas a ahogar, ¿eh? Ya sé. A ver, cuidado. Cuidado, Michelle, tú te la tiras de exploradora y ahorita vas a valer cacahuate, así que cuidado. Ahí toda muerta, ahí está la Michelle. Hay peces en el agua. Ay, oh, pero está... que están volando. Ahorita vamos a intentar, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a intentar pescar. Pescarlos. Uf, uf, uf. Quiero lootear esto. A ver, voy a tener que quitar el agua de aquí. De alguna forma voy a tener que quitarla. Así que, uf. No, no, no. ¡No! ¿Qué descontrola? ¿Cómo va a ser? Uf, creo que lo mejor es... ¡Ay, qué tonto soy! Lo mejor es taparla ahí. Así que... Está. Está el agua solucionado. ¡Ay, no! No manches. Ahí está, perfecto. Uf, se me quitó mi antorcha. Perdonen, sé que en ocasiones no ven nada, ay, pero... Ay, a ver. Hierro. Sí, ese es el hierro. Ay, chicos, perdonen. Es que he perdido la práctica, en serio. La práctica de todo un minecraftiano que nunca debe perder. Está perfecto. Uf. Se me llenó el inventario. Oh, es que no se estaquea. Ok, perfecto. Voy a tirar las flechas. Las flechas ahorita no me sirven para nada. Así que vamos a seguir agarrando cosas. Entonces, como les digo, ahorita nos va a servir mucho. A ver, vamos a seguir acá. Oh, acá hay más hierro, Michelle. Uf, hay muchísimo hierro. No vamos a poder hacer armaduras y todo. Sí, es lo bueno. Es lo bueno, es lo bueno. Y como les digo, chicos, muchos me estaban diciendo de que no sé qué horas puede aparecer Eren y todo eso. Pues vamos a estar investigando, como les digo. Es para eso se hizo esta serie, para resolver las dudas de todos. Pero por el momento yo me voy a mi casa porque tengo miedo. Tengo miedo y tengo muchas cosas ahorita mismo. Entonces, pues nada, estamos en modo bien locochón. Sale un montón de zombies. Y pues no queremos morir. Así que, uff, miren todos esos zombies, chicos. O sea, muchísimos zombies ahí ahorita. Algo que está chido es de que en ocasiones te salen zombies con armadura y los matas y te dan armadura, pero... Oh, creo que también hay posibilidades, Michel, de que te salga un zombie full diamante. Oh, acá hay un Enderman. A ver, un Enderman, no mires a los ojos, eso sí lo recuerdo. Matar a este perro. Este te dan envenenamiento, creo, si lo muerdes. A ver. A ver, vamos a darle por acá. Cierra, Michel. Ahí está, perfecto. Oh, estás poniendo la casa muy bonita, Michel, ¿eh? Eso sí tenemos que decirlo por ahí. A ver, vamos a salir por acá. Oh, Michelle, ¿hiciste Iron? Sí, perfecto. Traía 10. Ok, voy a dejar todo esto que no ocupo por acá. Ok, esto hay que cocinarlo ahorita. Y pues nada, creo que tenemos que hacer 2 hornos, Michelle, para duplicar nuestro cocimiento. Bueno, hice un montón de hornos, pero bueno. Yo más tengo uno. Ok, vamos a poner todos estos hornos, madre mía. Madre mía. Ok, perfecto, y vamos a poner... no quiero hacer el... voy a poner otra madera. Okay, vamos a poner esta. Y pues nada, vamos a comer. Y Michelle, ¿tú cuántos lanas conseguiste? Una. Ok, pues yo también tengo una, así que... Nada, va a ser una tremenda locura el tema de conseguir... ¿Cómo se dice? Las cosas, no sé. Empezar de cero, porque para los que no sepan, chicos, nosotros ya teníamos una serie antes que la acabamos, pero hubo bastantes bugs con los mods y todo eso, y pues tuvimos que... Le hicimos en directo incluso, Michelle, ¿te acuerdas? Sí. Pues para aquí conseguimos la experiencia, está. Y para nada, con este Iron podemos hacer herramientas, pero esto lo vamos a dejar para el episodio próximo. Vamos a dejar el Iron por ahí, que este es nuestro mineral más solicitado, porque vamos a ocupar bastantes herramientas. Y pues nada, yo hasta aquí voy a dejar este video, espero que les haya gustado. Aquí está la Michelle, ¿qué onda, Michelle? Bien aquí, Shidori. Espero que les haya gustado mucho este episodio de Totoland. Y pues nada, muchas gracias por todo, ya saben, si dan like, suscríbanse, si suscriben y todo eso, nos apoyan mucho para que no se pierdan los próximos episodios de la serie y videos de Roblox. Así que para, nos vemos hasta la próxima, nos vemos, chócala, Michelle. Chócala. Y para, nos vemos, bye bye.